decir en resumen que Mario Pani es un hombre prometeico. Se le ocurren ideas y sabe cómo hacer que se hagan. Que eso, o sea, cualquiera tiene ideas, pero no cualquiera hace que además se realicen puntualmente, que se acaben de hacer tal como fueron concebidas. En esto era su gran cualidad, pero también su gran riesgo. Esto lo hizo a veces proponerse cosas imposibles. Algunas las logró, otras no. Y al mismo tiempo convertirse en un hombre enormemente duro. O sea, él para luchar por sus ideas tuvo que aprender a ganarse grandes enemigos, gentes que lo aborrecían, era repugnante, o gentes que lo admiraban porque era verdaderamente un sujeto que no podía pasar indiferente ante uno. Proponía cosas y o uno estaba con esas cosas, o uno tenía que estar en contra de esas cosas, pero no podía ser como que si no hubiera pasado nada. Esta actitud de Pani es quizás su mejor enseñanza a los arquitectos. No se atuvo a la arquitectura siendo un gran arquitecto. No se atuvo al urbanismo sabiendo muchísimo de urbanismo, sino se propuso cómo construir un país comprometidamente desde el oficio de arquitecto. Y creo que esto debería de quedar como calificativo de su obra.